profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y mi interés es de presentarle este libro que hace escasos 2-3 meses publicamos la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es una obra colectiva escrita por varios autores latinoamericanos y lo que nos llevó a escribir este libro fueron varias preocupaciones, varias inquietudes intelectuales. La primera de ellas es ubicar esa disciplina que conocemos en nuestras universidades bajo el nombre de Relaciones Internacionales en el conjunto más amplio de las ciencias sociales. Pero no se trata solamente de ubicarla, de situarla, sino más bien de establecer un diálogo entre, por un lado, las relaciones internacionales y, por otro, campos tales como la sociología, la antropología, la economía, la historia. Detrás de ello subyace un reconocimiento de que, en realidad, lo que hay son objetos de estudio que los enfocamos desde las relaciones internacionales, desde la historia, desde la economía, pero en realidad, si establecemos este diálogo de saberes, vamos a tener una capacidad mucho mejor de captar la esencia de esos fenómenos que son multidisciplinarios. Una segunda intención de los autores al proponerse como meta el escribir esta obra es el reconocimiento de que, es casi obvio decirlo, estamos en la era de la globalización, pero sin embargo, en América Latina, así como en otras latitudes del mundo, las ciencias sociales muchas veces siguen atrapadas en esa categoría de Estado-Nación. ¿Qué queremos decir por ello? Bueno, simplemente que durante muchas décadas desarrollamos un instrumental teórico, metodológico, epistemológico, para entender y para tratar de explicar problemas que tenían una naturaleza estatocéntrica, pero hoy en día ya los problemas sociales, ya lo que agobia el mundo, por así decirlo, no tiene esa naturaleza dentro del Estado Nacional, sino que más bien tiene una naturaleza transnacional, global, y que por lo tanto el gran desafío de las ciencias sociales en América Latina es desarrollar categorías teóricas, desarrollar metodologías, desarrollar enfoques epistemológicos capaces de comprender esa naturaleza transnacional de las cosas e ir más allá del Estado-Nación. La tercera motivación, la tercera intención que nos motivó a realizar este trabajo, creemos que se refleja muy bien en el subtítulo de la obra, Nuevas Perspectivas de América Latina. ¿Qué queremos decir por ello? Bueno, simplemente que en nuestra región, hoy en día hablamos mucho de epistemología del sur, hoy en día hablamos mucho de colonialidad del saber, pero ¿cuánto hemos avanzado en ello? ¿Cuánto hemos avanzado en América Latina en producir enfoques propios, teorías propias, epistemologías propias, procedimientos metodológicos que capten la realidad de sociedades como las nuestras, como las africanas, como las asiáticas? Pareciera que es más una declaración de intenciones, pero si bien es cierto, ha habido un avance, debemos reforzar ese camino de producir conocimientos propios desde nuestra América Latina. Y la cuarta preocupación que nos condujo a la realización de la obra es hacer una especie de estado de la cuestión o de balance de qué se ha hecho en investigación social en América Latina. ¿Qué se ha hecho para poder saber cuáles son los vacíos que hay y poder llenar esos vacíos? Podríamos señalar muchos vacíos, podríamos señalar muchos caminos hacia los cuales se debe orientar la investigación social en América Latina. Tan solo uno de ellos es la cuestión ambiental y todos los problemas relacionados con el cambio climático. Las ciencias sociales en América Latina no han enfrentado
tal como deberíamos hacerlo en la cuestión ambiental, y para ello debemos desarrollar esas nuevas perspectivas. Ojalá que esta obra colectiva, ojalá que este trabajo conjunto de muchos latinoamericanos sirva de base para generar polémica, para generar debate académico. Esa ha sido nuestra intención. Gracias.